Bueno, y tras esta breve pausa para publicidad, estamos aquí con más protagonistas, estamos con la delegada de Cultura y teniente alcalde Isabel Blanco. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Disfrutando un año más de La Serrana, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad es que estamos muy felices porque ya un año más pues podemos tener aquí nuestra Serrana en la plaza, en un entorno, como ves, iluminado con vela y cálido y especial para recibir el flamenco con letras mayúsculas. Lo de cálido damos fe, ¿eh? Lo de cálido damos fe. La pero temperatura bueno, es lo que viene así, con la cardeza, que está en su casa, escuchando así aquí el cante. Pues vamos a disfrutar. Que decimos, Isabel, que hay mucho trabajo detrás de este evento, ¿no? Sí, es mucho trabajo. Tenemos una comisión, la comisión organizadora, que está compuesta por grandes entendidos del cante de aquí de Prado del Rey, y que son los que nos ayudan y nos apoyan durante todo el año para hacer este concurso. Nosotros empezamos a ponerlo en marcha ya de un año a otro, o sea, dentro de nada, en octubre. Empezamos otra vez, hacemos la reunión de evaluación y luego ya después nos ponemos a trabajar en el año que viene, lo que queremos, cómo lo podemos plantear. Y bueno, creo que bueno, lo estamos consiguiendo, que está teniendo una relevancia especial en esta 47 edición y cada vez vamos a más, porque no nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos ir un pasito más. Y gracias a estos grandes colaboradores que tenemos aquí en Prado, pues el alto nivel que vamos a ver hoy en la final se va a ver. Yo creo que sí, porque los nombres que hay aquí, lo que yo escucho antes en los ensayos, promete. También tenemos el aliciente de que esta transmisión que estamos haciendo de flamenco de la 47 edición se va a ver por toda Andalucía, lo comentamos antes con la alcaldesa, porque en las redes de televisiones locales de Andalucía, Acutel, lo van a retransmitir también, así que lo va a ver prácticamente toda la región. Hombre, toda Andalucía. Pues perfecto, pues entonces saludamos a todos los andaluces y los invitamos para que vengan aquí a nuestra localidad todos los días del año, y por supuesto en el Cante por Serrana mañana, que es el festival también, que son dos días, como te digo, que el nombre del flamenco pues se hace grande. Yo decía, hablábamos antes con la alcaldesa de que Prado Rey es el guardián de La Serrana, porque realmente está ahí guardando un cante tan hondo y tan difícil como este, ¿no? Efectivamente, es un cante sobrio, es difícil, los cantadores pues se tienen que preparar. Nosotros de hecho la participación la empezamos antes, porque cuando se seleccionan pues tienen un tiempo para luego las semifinales y quieren preparárselo bien. Entonces le tenemos que dar un tiempo para que ellos puedan venir con garantías, porque efectivamente es un cante difícil, pero es un cante que se luce, que el que canta bien pues se luce aquí en el escenario. Como se dice, esto es para los elegidos. Sí, sí, sí. Es un cante especial, como digo, es un cante recio, pero tiene además semeces. No solo parece bronco al principio, no, pero luego se va meciendo. Además, lo que tú dices, si cierras los dos, vas oyendo poco a poco, parece que vas oyendo el tomillo, el romero, esta sierra que tanto nos gusta, ¿no? La verdad que sí, que se ve esa dificultad que tenían los campesinos de antes. Y bueno, y podemos disfrutar de las letras, que son algunas muy innovadoras este año, creo que van a traer algunas letras innovadoras. Y eso, cuando uno al principio le parece, cuando no se está cerca de La Serrana, pues te choca, ¿no? Pero una vez que la escucha, que te vas enamorando de ella, ¿sí? vas tomándole ese sentido. La verdad, y decimos anteriormente con la alcaldesa que 47 ediciones porque a la gente le gusta, y han pasado ya bastante equipo de gobierno, que no es cuestión de un equipo de gobierno que le toca. Porque los políticos, como todos sabemos, van pasando. Pero aquí la tiene Serrana que, queda. Ahí está la solera, ese pozo que hay aquí. Exactamente. Está, ¿no? Sí, sí, pues vamos, eso es. Y además hay que decir que está la plaza preciosa, engalanada con las velas, muy bien con el formato que habéis llevado a cabo, que es el tema de las mesitas, que la gente tiene sus mesas reservadas. Queremos que sea así, porque creo que merece un respeto el cantao que se está jugando ese concurso, pero no solo se juega lo que es el dinero.
Aquí lo que se juega sobre todo es el prestigio, porque el que consigue el concurso del cante por Serrana, pues en su currículum puede venderse mucho mejor. Es que decide ganar el cante por Serrana, y aquí en la sierra hay gente, por ejemplo, Carlos de Borno ganó el cante por Serrana. Es decir, he ganado el cante por Serrana, es un prestigio. Pues algo importante, es un prestigio. Y entonces por eso queremos que se haga en el mayor de los respetos, y por eso se ponen las sillas y después las mesas para que estén reservadas, para que, bueno, pues el que venga aquí a la plaza, pues venga a comunicarse, a estar en comunión con el cantaor, y luego, por supuesto, con el gran grupo de baile que vamos a tener, que también hay también que hablar. Que ahí dentro, cuando acaba el concurso propiamente dicho, mientras el jurado está deliberando, que ya están sentados ahí, eso va a comenzar ya, hay, mientras tanto, un grupo de flamenco, ¿no? Exactamente, para Canción Gitana, para amenizar que ha ganado el concurso nacional de baile flamenco Hispali, y que, bueno, tiene también, trae como cantado a Juan de Lola, que es también garantía, para que mientras el jurado delibere, pues amenice al público. Creo que va a ser una noche preciosa, la que vamos a pasar hoy. Y mañana tenemos mañana más, como se dice. Nosotros vamos a estar con los sabios consejos de y referencias de Curro Pozo, que es un erudito, que decíamos antes, de todo el tema este del flamenco. No solo ha sido delegado de cultura, que ha sido representante político y que ha luchado como el que más por el cante por Serrana, hacer ritmo de flamenco, sino que es un enamorado y además apasionado y un conocedor importante del flamenco. Entonces, pues está ahí, os dejo en las mejores manos. Pues nada, muchas gracias, Isabel, por atendernos. Le damos paso a Curro Pozo, que viene aquí porque ya esto está casi para empezar. Ya vamos a empezar. Y a disfrutar de la noche. Pues nada, pues espero que pasen un buen rato. Y nada, les esperamos aquí en Prado del Rey para cuando ustedes quieran. Pues nada, nosotros, mientras Isabel se va, vamos a sentar aquí en la silla a Curro Pozo, que nos va a estar asesorando durante toda la noche sobre este 47 edición del cante por Serrana. Mira qué apañada que nos trae aquí, hasta la agüita fresquita, lo ponemos aquí al lado. Curro, un año más con el cante por Serrana, ¿no? Bueno, buenas noches y bienvenido a la televisión Canal Sierra, y muchas gracias por acompañarnos un año más. Y gracias por invitarme a comentar con vosotros el cante. Se lo decía anteriormente a la delegada de Cultura y a la alcaldesa, ya que comienza esto, que nos está viendo toda Andalucía, ¿eh? Pues eso sí que es un éxito enorme. A este concurso ya da comienzo, seguiremos, empezaremos ahora con los comentarios. Estupendo, ya iremos comentando. Edición de este citado concurso. Antes de comenzar, vamos a saludar a doña Vanessa Beltrán Morales, alcaldesa y además diputada de Cultura de la excelentísima Diputación de Cádiz, también a los miembros de la Corporación Municipal, a los señores del jurado, así como al público que hoy se ha dado cita en esta Plaza de la Constitución para, pues como decimos, participar y, bueno, oír las voces que durante las cuatro fases clasificatorias que se han celebrado en semanas pasadas, de ahí, bueno, pues han salido los componentes de esta gran final que, bueno, vamos a decir concretamente cómo ha quedado encuadrado el sorteo. En primer lugar, actuará José Olmos Carrasco. En segundo lugar, lo hará Pablo Coronilla Padilla. En tercer lugar, Miguel Ángel Lara Solano. En cuarto lugar, lo hará José León Romero, José de la Mena. Y en quinto lugar, Miguel Vergara Moreno. Le acompañará a la guitarra, como viene siendo habitual, y ya más de 30 años, si no me equivoco, Miguel Chamizo, desde Arcos de la Frontera. Decir que este concurso tiene los siguientes premios. Un primer premio dotado con 2.000 euros e insignia a el primer clasificado dentro de la modalidad de el cante por Serranas. Segundo premio de cante por Serranas son 1.400 euros e insignia. El premio al cante libre denominado premio Juan Nadales, 1.200 euros e insignia. El premio especial José Ruiz Rivero, como sabemos, este premio pues está creado para fomentar entre los más jóvenes
el cante por Serranás, que este año pues ha quedado desierto al no haberse presentado ningún joven menor de 25 años que lógicamente no haya sido clasificado para la final. Y el cuarto y quinto finalista se irán con un premio dotado con 400 euros. También vamos a disfrutar, mientras que delibera el jurado, de la actuación del grupo de baile flamenco Pasión Gitanas. Gracias, como no, también a las diferentes entidades que han hecho posible que este concurso se pueda celebrar, partiendo desde la propia Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey, así como instituciones como la excelentísima Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía o la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. El jurado está compuesto, concretamente presidido por don Miguel López Castro. Como vocales intervienen don José Lamela Pérez, don José Acosta Sierra, don José Luis Jiménez Sánchez, don Luis Mozo Durán, don José Cristóbal González Moscoso y doña Isabel Blanco Orellana. Como secretaria del mismo hace las funciones doña Concepción Rodríguez Chacón. También queremos darle desde aquí nuestro máximo agradecimiento, porque hacen su trabajo y lo hacen de manera totalmente altruista, que es algo que también hay que alabar. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el 47º concurso nacional de cante por Serranas. En primer lugar, actuará José Olmo Carrasco, que viene desde la localidad de El Cuervo, en la provincia de Sevilla. En primer lugar, interpretará la serrata, tal y como indican los cánones de este concurso, y dentro de la modalidad de cante libre lo hará por seguirillas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A la guitarra, Miguel Chamizo. Y el cante boliviano
echa cuenta, nadie echa cuenta, nadie echa cuenta. Qué bien se hizo este cante, por la taberna, ese. Yeah.
mi compañía. Thank you.
José Miguel. Sortao
Bueno, Curro, primer cantao José Olmo Carrasco, yo creo que de maravilla, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que ha empezado muy fuerte, teniendo en cuenta que es el primer cantao, que siempre suele empezar un poco frío. Él ha empezado con una tranquilidad espectacular, con un torrente de voz, y yo creo que nos ha hecho dos cantes estupendos los dos, y mucho más teniendo en cuenta que ha sido el primero. Yo me he quedado gratamente sorprendido, como tú bien dices, por la tranquilidad que ha transmitido fuerza que ha tenido el empaque, ¿eh? Desde luego. Este hombre que viene del cuervo, ¿eh? Sí, sí, ha hecho dos cantes estupendos los dos. Yo, para mí, ha estado de 10. Bueno, de momento ya tenemos el listón bastante alto. Ahí voy, hemos empezado fuerte, ¿no? Lo ha puesto bastante alto, a ver lo que nos viene después. Empezado fuerte. Ahora creo que viene Pablo Coronilla Padilla, que viene desde Jerez. También otro buen cantado, a ver cómo está esta noche. A ver cómo se comporta este hombre. La verdad es que los cinco finalistas son muy parejos. Va a depender un poco de algún matiz de cara a jurado, pero son muy parejos los cinco cantadores que tenemos. Yo, sin ser un erudito de esto, veo que el primero ha puesto listón harto. Sí, sí, la ha puesto muy harto. Ha hecho una gran serrana y ha hecho una ceguirilla espectacular. Se ha peleado mucho con el cante, con la ceguirilla, transmitiendo emoción, que es lo que se trata en el flamenco. Y yo creo que si había que calificarlo con un adjetivo, era tranquilidad. Sí, tranquilidad. Es que ha transmitido una tranquilidad, ¿eh? A mí me ha sorprendido mucho porque llevo muchos años viendo el concurso y el primer cantado siempre entra en frío, entra un poco trastabillado porque está muy frío. Y este hombre ha entrado pues fuera el tercero. Y vamos a proseguir. Ha empezado el tío, como dice, dando fuerte, pisando fuerte. Ha puesto el listón muy alto y ahora veremos lo que nos viene después. Bueno, pues ahora viene Pablo Coronilla de Jerez de la Padilla. Sí, también España. Estuvo muy bien también la fase preliminar, ve ahora cómo está. Por cierto, ya más de 30 años. Decir que eso, que Miguel Chamizo es el guitarrista de por supuesto, de aquí de Arco, un número uno. Miguel ya es como si fuera de Palo del Rey, lleva 30 o 31 años de guitarrista oficial del concurso. Yo creo que Miguel es prácticamente el guitarrista de la Sierra, ¿eh? Exacto. Miguel le da un caché y una seguridad al concurso de Serrana y una tranquilidad a los cantadores porque es un profesional como la copa de un pico. En primer lugar, tenemos Diego del Gastor, tenemos a Miguel Chamizo, ¿no? Sí, hombre, claro. Miguel Chamizo es un gran guitarrista. Es bastante bueno, es muy buena persona. Que vamos a oír entonces ahora a Pablo Coronilla Padilla, que Pablo Padilla, a ver que viene desde la frontera, a ver qué nos ofrece, ¿no? Vamos a ver, lo hizo muy bien en la fase preliminar, a ver hoy cómo está. Ahí, pues ya comienza el cante de Pablo. Sí, sí. Ante todo, buenas noches. Comenzamos por Serrana. Oye, Miguel, hola, lo que toca. Sierra yo vivo entre retama, entre retama. De varetas y caña tengo la cama.
sale llorando. Ay, 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 ay
Ole tú, Miguel. Gracias. Me ha dado muy fuerte. Por soleada, finalizando. A cinco. Consolación de un
cabrera. Tú a mí me quieras. Ay, que tan mal pago tú me dieras. Ay, que tan mal paguito tú a mí me dieras. Habiendo sido contigo 10 años, mi compa, cañera. Habiendo sido contigo 10 años, mi compa, cañera. Solo cuatro puntalitos lo que sostiene a mi vida. Jacinto y lo remedio la enseñanza antana. Jacinto y lo remedio la enseñanza antana. Murió Antonio Mar, Airena,
Bueno, Curro, ahí hemos oído a Pablo Coronilla Padilla, Pablo Padilla de Jerez, ¿no? Sí, también estupendo, viendo el aplauso que ha dado el público, un gran aplauso a los dos cantes que ha hecho. La verdad que lo ha hecho estupendo también los dos cantes, la serrana muy melódica con tercios largos y la soleá pues impresionante también. De momento los dos primeros. El nivel altísimo, ¿no? El nivel muy alto, muy alto. Estos dos jóvenes, porque son relativamente jóvenes cantadores. El pueblo vecino, el cuerpo y Jerez, ¿eh? Exactamente, es una tierra de triángulo, de cante. El triángulo del cante grande de Andalucía. Jerez, Sevilla y Cádiz. Y la verdad que a mí también me ha sorprendido gratamente el gran cante que ha hecho. Además, ahora nos viene Miguel Ángel Lara, el canario, que viene del Saucejo de Sevilla también. Vamos a continuar. Sí, también es otro buen cantado. La serrana que ha hecho Pablo Padilla, es un poco diferente a la que había hecho el primer cantado, quizás más melódica, con tercios más largos, pero muy bien cuadrada, muy bien interpretada, y la soleá espectacular también. La voz de Miguel Ángel. La soleá, según comentaba fuera de cámara, también es de la familia de la serrana, ¿no? Sí, bueno, no, la soleá es la cigrilla la que la familia de la serrana. La soleá, digamos que es la raíz del cante hondo, junto con la cigrilla. Está en el fondo de la raíz del cante hondo. Y es curioso que los dos cantadores han tocado a Mairena, han hablado de Mairena, del cante, ¿no? Además, los dos. Otro cante muy también de la tierra, como. Han hecho. Los dos han hecho primero una soleá, una segrilla y esto una soleá, pues que son dos cantes muy complicados. O sea que ellos vienen a por un premio del cante libre, seguro. Pero que te quiere decir que los dos han hecho un cante donde nombraba Antonio Mairena, uno de los que tiene la llave del cante. Sí, da la casualidad que hay muchos cantes donde se recuerda a Antonio Mairena, que fue un gran cantador y un gran creador de cantes flamencos. De hecho, muchos palos de los que conocemos actualmente los debemos a la creación de Antonio Mairena, igual que Antonio Sacón. Antonio Sacón, Pepe Marcena, exactamente. La llave del cante, vaya. La llave el niño de la huerta, Vallejo. Antonio Mairena era un gran maestro y sigue teniendo su recuerdo todavía. Pues dicen en los mentideros del cante flamenco que Chacón provenía de Borno, ¿eh? No sé si habrás oído. Sí, yo siempre he escuchado que era de Jerez. Sí, pero este concurso que nació en Borno y tuvo que ir a madre a Jerez, porque era madre tortera. Sí, pudiera ser. Antonio Chacón fue otro gran creador. Cuadró muchos cantes, que te los debemos también, pues, muchos cantes hondos, los cuadró Antonio Sacón con su sello personal, este igual que Mairena, pues, igual que Enrique el Mellizo, en fin, tenemos una variedad de cantadores. Pues, no, empezamos a hablar de los cantadores antiguos, te he dicho Marcena, Niño de la Huerta, Vallejo, todo. Niño de los Peines, yo qué sé, la verdad que tenemos otra noche hablando de flamenco porque este no para. Andalucía, gracias a Dios tenemos. Bueno, Andalucía y sobre todo este rincón de la provincia. Sí, claro, como he dicho antes, un poco el triángulo. De mucha gente de a lo largo de Triana, Sevilla, Triana, Jerez y Cádiz han estado luchando. Ahí está un poco por la soledad del cante de Andalucía. Gracias a ello, también Granada, Málaga, Huelva. Pero aquí vamos a ir con un sentimiento especial. Que las críticas no, de pues ya están casi anunciando a Miguel Ángel Lara Solano, el canario. Y queremos recordar que este programa se está emitiendo también por las redes de televisiones locales de Andalucía, Cutel, para toda la región. Exactamente. Hay que mandar un saludo. Están viendo por todo, por todo. Pues, un saludo desde Prado del Rey a todos los aficionados del flamenco que nos están viendo esta noche. La tradición de este. Y hablábamos antes con la delegada de Cultura de que Prado del Rey es el guardián de la serrana, ¿no? Sí, por supuesto, ya llevamos 48 años. Recordar también 47 años y si no fuera porque Prado del Rey ha apostado por este concurso, por este palo flamenco, pues seguramente la serrana estaría prácticamente perdida. Esto ha costado mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo. Un ayuntamiento con un pueblo pequeño como el nuestro apueste por ese cante único en España, un concurso único en España, pues tiene un mérito enorme para los ciudadanos de Prado del Rey, para nuestro pueblo en general. Y decir que una vez que acabe ya lo que es el concurso, entonces participantes y finalistas, habrá una actuación. Sí, luego, mientras que te lleva el jurado, pues tenemos un cuadro flamenco para animar un poco, para cambiar un poco de aire y para que la gente disfrute un poco del cante y del baile que tenemos preparado. Y un poco después refrescamos, que la verdad que la noche es Europa, ¿eh? Va a ser una noche redonda, de cante grande, y yo creo que van a disfrutar. Miguel Chamizo, un fuerte aplauso para ellos. Ahí están ya anunciando a, como decíamos, a Miguel Ángel Lara. A ver cómo lo hace, que también es un gran cantado también. Otro cantado. Sí. Bueno, ante
todos, buenas noches. Voy a empezar por Serrano. Thank you.
sobre su pelo. Continuación me acerca antes por Petener. Soñé yo con él.
ilusión que tu cante penetraba que tu cante trauma dentro de mi corazón y anoche cuando dormí tu cante Muchas gracias.
Bueno, Curro, y ahí teníamos a Miguel Ángel Lara Solano, el canario. También bueno. También estupendo también. La verdad que también ha hecho los dos cantes de gran altura, con una voz muy melódica, unos tercios muy largos. La petenera también ha hecho una gran petenera. Ha hecho algo raro al final. Le he visto al final de la petenera grande, le he visto algo raro, pero ha hecho una gran petenera. Y luego la serrana estupenda también. Yo sin ser un gran entendido, yo creo que ha ido de menos a más, ¿eh? Entiendo sí, yo. Sí, sí, empezó la serrana con la liviana muy bajita, muy bien recogida, y luego sí ha ido calentando la voz y ha terminado una serrana con un macho espectacular. Y la petenera también muy muy bonita, muy bien cantada. Quizás yo le he notado algo raro al final del el último tercio de la petenera, pero vamos, muy bien, muy bien. La verdad que como decíamos anteriormente, el nivel altísimo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De momento los tres cantadores lo va a tener jurado muy complicado porque están muy parejos, cada uno en su estilo, pero los tres lo han hecho muy bien, muy bien. Del concurso siempre. Ahora nos viene dentro de un momento este José León Romero, José de la Mena, que viene de Marinera del Alcor, de Sevilla, sí, también. José es un gran cantador, ha ganado muchos premios. Tenemos buena referencia de él también, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho el año pasado ganó Cante Libre y ha ganado varios premios, bueno, pues, de Serrana aquí en Prado, varios primeros premios. Es una garantía también. Porque muchas veces, claro, el que gana una vez el concurso no puede participar en el Cante Moderna, pero sí puede participar en el Cante Libre. Claro, en el Cante Libre sí puede. Él ganó el año pasado el Cante Libre y este año se puede llevar uno de los premios, a ver cómo está, porque es un gran cantador, bueno, y lo ha demostrado muchos años. Además, también hablábamos también antes de la importancia de ser guitarrista y tener un Romero, claro, un grande como es que Miguel Chamizo es una garantía para nuestro concurso. Ya te digo, llevamos 30 años con él y siempre le da una calidad y le da cada cantador su sitio. No hace floritura como otros guitarristas, sino que él se limita a acompañar al cantador y es un gran profesional. Pero yo que tengo la fortuna de ser amigo tuyo, yo lo conozco personalmente y lo voy tocando en plan de amigo, te sorprendería cómo toca la guitarra. Bueno, cómo toca, cuando no está, encantado. Es un gran maestro y si como guitarrista es bueno, como persona es mucho mejor. Como persona es un 10. Es un fenómeno, Miguel. Después me mandará un WhatsApp y dirá, ¿qué estás diciendo de mí? No, la verdad que es una garantía para nuestro concurso. Un guitarrista que lleve 30 años en el mismo concurso. Diciendo joven. Hombre, empezó muy jovencito. Bueno, pues vamos a ver José León lo que nos trae. José León que viene de Marina del Alcó, sí. José de la Mena. Sí, porque ese era el nombre artístico de José de la Mena. Sí. A ver qué es lo que nos ofrece. Ay. Bueno, buenas noches ante todo. Empezamos el cante por Serrana. Toca mi bebé, ole. We'll be right back.
yo me puse en camino y antes de la arba, y antes de la arba, cuando llegué a tu puerta, ya clareaba. Buena.
que yo quiero. Terminamos dentro de los cantes de fragua, el martinete, la debla, tonal y remate. Ay, con el trin, 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 diga que locura, y esto que
bendito aquel que se y vamos por el quinto y último participante de esta noche, que ha pasado a la gran final. Pero en primer lugar quiero mandar un fortísimo José León Romero, José de la Mena, ha estado de cumbre, ¿no? Sí, yo creo que viendo que la serrana estaba muy pareja, hasta ahora los tres cantadores han hecho tres serranas muy parejas, y él que también ha hecho una gran serrana, pero quizás yo creo que, no sé si tenía preparado hacer cante de fragua, pero ha venido por todas en el cante libre, y ha hecho unos cantes de fragua, los cuatro tercios que ha hecho, magnífico. Yo me mojaría diciendo así, sin escuchar cantado que nos queda, que aquí tenemos un premio ya. Vamos a acercar todo, porque después lo que quiero decir que hace un cante
muy arriesgado, pues que va por todas, ¿eh? Exactamente. Viendo que la serrana, las tres serranas han estado muy parejas, la de él también, por el quinto y último, pues yo creo que la ha arriesgado a tope y ha hecho unos cantos de fragua que son muy complicados de hacer. Y ha hecho cuatro, que podía haber hecho, ha hecho Martinete, Debla, Carcelera y Tonás. La verdad que ha arriesgado mucho. Y yo creo que el premio al cante libre, con todo el respeto para el que nos queda que escuchar, cante libre, yo creo que aquí podemos tener un cante libre, que a mí creo que me gusta mucho. Los caracoles. Vamos a Miguel Chamizo, un fuerte aplauso para ellos. Por ejemplo, ahora mismo nos anuncian que el cantador que va a terminar la noche, Miguel Vergara Moreno, el Pibri, que viene de Álora, de Málaga. Viene de Málaga, sin embargo va a hacer unos caracoles, que son un cante que no se suele hacer en un concurso de cante hondo. Los caracoles pero no se suelen hacer. También se demuestra que el hombre tiene confianza en sí mismo. Sí, claro, yo, pero ¿no? Te quiero decir que después de las tonadas, después de los cantes de fragua, pues parece que los caracoles no le van a dar un premio libre, a no ser que lo haga muy bien. Pero bueno, de todas formas, vamos a darle una oportunidad. Hombre, evidentemente, yo siempre digo que si el que ríe es el que puede ganar. Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, que el cante por el caracol no es un cante como para llevarte un premio de cante libre. Claro, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Miguel Vergara Moreno, el Pibri. Bueno, pues muy buenas noches. Ya creo que está refrescando un poquito. Vamos a empezar por serrana como está mandado. Vaya tocayo, ole. Ardiendo
cuantos animalitos están muriendo. Vamos allá, ole.
¡Vamos los caracoles! Contrabando. Te traigo y una mantilla de contrabando, te quiero, cuánto te quiero, tú eres duquesa y yo bandolero me muero yo. Y espera mi acá en silla con la manta de raya para camino, y en la plaza me van a envidiar cuando me vean llegar contigo y me gato dinero, porque tú sabes que bien te quiero como una reina con tu manto. Hay caracoles, hay caracoles.
Y si me quieres, dime que sí, que el coche de los toreros yo te lo compro. Bueno, Urro, el último participante de la final, Miguel Vergara Moreno, el Pibri. ¿Qué pues nada, muy, puede decir? También muy bien, dentro de su estilo. Yo creo que está un pelín más bajito que los cuatro anteriores, pero tiene un compás muy bonito y ha hecho tanto la serrana como los caracoles muy bien, muy bonito también. Ahora es el, concurso, el jurado sí, tiene una papeleta grande del jurado, porque están todos los cantadores, principalmente a mí me han gustado Castro, los cuatro primeros, los veo muy igualados y yo creo que va a estar muy complicado. Yo ahora haré espectáculo flamenco, que vamos a hacer un paso de publicidad, pero vamos pues, a espectáculo flamenco, pero yo me voy a mojar, Curro. Yo me voy a mojar, y había decidido el nombre, me voy a lanzar al espacio. Yo me voy a lanzar con José León y con José Ormo. Yo creo que ahí entre uno de los otros dos pues está el ganador, creo. Yo creo que el cante libre puede estar en José León. A tanto no me llega. Yo digo que van a apoyar. Bueno, yo si me voy a mojar, creo que el cante libre se lo puede llevar José León, y si yo se lo lleva José León, se lo llevaría José Ormo en la seguirilla, la primera seguirilla. Luego la serrana, hay tres muy igualadas, que están muy parejas las tres, quitando este último cantado, que yo creo que está un poquito más bajito, y don Jesús Cañas. La otra tres está muy igualada. Y yo diría que, por ejemplo, José Ormo Carrasco se puede llevar un premio, Pablo Coronilla también, cinco, y no sé si Miguel Lara también podría estar hoy, con pequeños matices, y que un punto arriba, un punto abajo, se lleva un premio. El jurado está ahora mismo a deliberar. Nosotros vamos a hacer un paso a publicidad y después veremos un espectáculo flamenco y por fin ya veremos el veredicto. Yo quería reconocer públicamente la labor de nuestro jurado, que llevan todos más de 25 años siendo jurado de la Serrana, y darle un voto de confianza porque son unos jurados muy profesionales. Muy difícil, lo hacen desinteresadamente, es muy importante. Exactamente, son jurados muy cualificados que llevan todos más de 25 años en nuestro concurso y saben lo que están escuchando. Nosotros lo escuchamos, pero no tenemos los conocimientos que tienen ellos. Evidentemente, somos aficionados a Arcante y poco más. Ahí estamos, luego al final ya vemos a ver si hemos acertado. A ver, vamos a acertar la quiniela. Pues nada. Damos paso de publicidad y volvemos ahora dentro de un breve con el espectáculo flamenco. Una vez el jurado se ha retirado para deliberar, vamos a disfrutar.